los jugadores que están en la residencia tienen dos vertientes muy marcadas. Para nosotros, tanto la faceta futbolística, por la que están aquí, porque tienen un talento especial, es igual o más importante la faceta educativa. El proyecto educativo pues, que ofrecemos a los chavales de Valencia pues, es un proyecto que está fundamentado en unos valores, en una educación pues, integral de la persona para que nunca pierdan esa parte formativa pues, que para ellos es muy importante. La relación que tenemos pues, con la residencia es una comunicación constante, ¿no? Trabajamos con ellos codo a codo y en la ciudad deportiva junto con las familias que puedan participar activamente de la evolución de sus hijos. Tomamos la decisión de venir al Valencia porque Nene tenía mucha ilusión, vinieron a buscarlo y el Valencia nos ofreció cosas tanto educativas como en formación deportiva que nos gustó y decidimos probar a venir. Que los aspectos de la educación pues, son importantes también aquí, no solo cómo jueguen o cómo se desarrollen futbolísticamente, sino también cómo desarrollen los estudios. Tienen horario para estudiar, tienen sala de estudio y él aprovecha su tiempo y bueno, escolarmente estamos muy contentos. Mi mujer y yo hemos sentido en todo momento que la parte académica no se ha separado de la parte futbolística. Mantenemos contacto con los tutores, tanto de la residencia como los del colegio. Está en un colegio donde nosotros tenemos tranquilidad y estamos contentos con el colegio. Es importante que no abandonen el sistema educativo porque se centren solamente en lo deportivo, ¿no? Y tenemos que ayudarles y orientarles dando pues, las herramientas necesarias y que tenemos a nuestro alcance para que ellos puedan alcanzar un currículum normalizado y como cualquier otro alumno. En esa edad que tienes 15 y 16 años que vas a la ESO, no sabes si podrás llegar a la élite o porque es muy complicado y es cierto que se necesita tener primero los estudios. Valencia me facilitó un colegio que los horarios yo entrenaba por las mañanas y el colegio era por la tarde y pude ir y pude sacármelo y ahora gracias a eso estoy estudiando periodismo. Hay unas instalaciones reformadas totalmente en los últimos años, tanto a nivel de habitaciones, de sala de estar, de comedor, cocina y una sala de ocio que tienen cuando están aquí. Ponemos a disposición de los jugadores, educadores, profesores de apoyo. Estamos constantemente todo el día haciendo hincapié en mejorar esos hábitos a todos los chicos que están alojados. En la academia le damos mucha importancia al desarrollo personal. Perseguimos que nuestros chicos y chicas sean personas, además de buenos futbolistas, para obtener rendimiento. En la parte deportiva, toda la estructura de personal deportivo, médico, para conseguir el mayor desarrollo deportivo para estos chicos. Tenemos una asistencia médica a las 24 horas, con médicos, enfermeros y fisioterapeutas, y tenemos una atención íntegra a todos los jugadores de la residencia, en la que tenemos unos cuidados de cualquier lesión y también cualquier enfermedad común que puedan padecer. Además, hacemos unos cuidados nutricionales y elaboramos unos menús. Fomentamos la educación a través de la competición. ¿Con eso qué queremos? Pues, primeramente, formar personas, formar hábitos de vida que sean muy saludables, formar hábitos de vida en los que se sientan felices y luego también formar jugadores. A partir de ahí pasamos a otro elemento importante que son los entrenamientos, donde realmente nosotros les enseñamos las normas básicas del fútbol, les enseñamos a ver cómo se manejan y les enseñamos también a ser futbolistas. Y cada vez más tenemos más solicitudes de pues, clubes internacionales, academias internacionales que quieren venir a ver cómo trabajamos y tenemos un método diferenciador, que es que estamos en contacto diario pues con los jugadores, con los padres, con los trabajadores. Sabemos todo lo que conlleva el que un jugador llegue a ser jugador profesional, una jugadora llegue a ser jugadora profesional y no podemos descuidar ningún detalle. Y en este ámbito, pues, el detalle educativo, académico, integral, para nosotros es primordial. Entendemos que competir es fundamentalmente superación personal. Uno compite consigo mismo por ser mejor, por trabajar mejor hoy que ayer, mañana que hoy. Ese espíritu competitivo es el que tratamos de educar en los chicos y chicas de la Academia Valencia Club de Fútbol. A nivel de metodología, lo que se quiere inculcar al jugador pues desarrollar las virtudes que tienen que disfruten jugando, transmitir los valores del club, de la historia que tiene, de ese sentimiento que hay que poner jugando para superar dificultades, para
para llegar a cada uno a cumplir sus sueños y luchar por este club, pues si lo viven desde pequeños y van dando sus pasos adecuados, pues luego cuando lleguen a jugar en el primer equipo, pues lo van a sentir mucho más porque lo han vivido desde pequeños. Desde la academia tenemos una inquietud, que es impulsar la formación de padres, le llamaríamos escuela de padres. Consideramos que es importante asesorar a los padres en el correcto desarrollo personal y deportivo de sus hijos. Ellos son los primeros que tienen que ayudar a proteger a sus hijos respecto a esos factores que a veces les sacan del deporte, ¿no? Les sacan del fútbol. Creemos que está en buenas manos aquí en la residencia, por el grado humano que ha encontrado, tema de entrenadores, cocineros, fisios. Siempre hay personal las 24 horas que siempre están encargados de todos los chavales. Y eso, pues bueno, padres que estamos lejos a la distancia, pues podemos estar tranquilos. Por nuestra residencia, en estas habitaciones, han estado jugadores que actualmente están en la selección absoluta, como David Silva, como Jordi Alba, Isco, o como Paco Alcácer, que aunque es de Torrente, estuvo aquí alojado también una temporada. Además, por supuesto, de José Luis Gallá, que estuvo aquí de infantil, o sea, ha estado muchos años con nosotros, que está en la sub-21. Y esto es un referente para todos los chicos que están ahora en la residencia. Con 11 años vine aquí a hacer pruebas y al final me eligieron y estoy muy contento de poder haber pasado todo este tiempo aquí en la residencia. Siempre me han tratado genial, tanto los tutores como los cocineros, las cocineras. Les estoy muy agradecido. Yo también me fijaba en los jugadores del primer equipo que siempre entraban a desayunar y bueno, yo sinceramente lo veía muy lejos. Y bueno, el hecho de ahora poder estar ahí y ver a los niños que también están allí también con nosotros, bueno, para mí eso también es un honor y poder hablar y ayudarles. Yo siempre estoy a su disposición. Y llegar a la élite es muy, muy difícil. Desde aquí siempre han inculcado que también hay que estudiar. Eso también es positivo. El porcentaje de jugadores o de jugadoras que llega al mundo profesional es muy pequeño. Por eso tenemos que asegurarnos mucho, todos los profesionales que trabajamos dentro de la academia, de que esa educación integral es la correcta. Queremos que el niño o la niña, cuando llegue el momento de salir del Valencia Club de Fútbol, esté debidamente preparado para la vida, para seguir sus estudios, para seguir con su vida, para que tenga una vida ordenada. En Valencia, desde pequeños, siempre nos han dicho que primero tenemos que ser personas y luego nos educan como jugadores de la escuela. Y yo creo que eso es positivo porque lo primero en la vida es saber cómo comportarse en determinadas situaciones, tener tus estudios académicos y luego ya si puedes ser futbolista profesional, pues muchísimo mejor. Los valores del Valencia Club de Fútbol y de la academia, no solo la educación futbolística del niño y de la niña, es más que nunca educar a la persona.